¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más, con la ley en la mano oficial. Esta semana ha sido una semana caótica para los habitantes de la Ciudad de México. El tráfico, una vez más, ha desquiciado los eventos, y no pudiéramos decir sociales y culturales, porque uno fue la manifestación de los taxistas, peleando los conductores del transporte público o asociaciones del transporte público peleando con las otras organizaciones de vehículos que prestan el servicio público a través de medios electrónicos y que piden que todo se regularice. Sí, y al final del día, los únicos afectados dentro de esta temática que llevan a cabo todas estas organizaciones, bueno, pues somos los habitantes de esta capital y toda la gente que pues tiene que transportarse de sus hogares a su trabajo, que viven a las afueras, en el Estado de México, en las inmediaciones de toda la ciudad, todos ellos han sido los afectados directamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues algunos dejaron de venir a prestar sus servicios, dejaron de llevar a cabo sus labores. ¿Por qué? Porque la afectación fue increíble. Perdón. El cierre de las principales entradas, Indios Verdes, Toluca, Puebla, todas las entradas a la Ciudad de México fueron bloqueadas. Esto causó un desconcierto, un desquicie total del tránsito. Pues muchos dijeron, no hay tráfico, está tranquilísimo el lunes. Pues sí, pero por el resultado de los taxistas. Después, ayer antier, digo que en paz descanse, por todo mundo conocido el príncipe de la canción, se supo de su deceso, esa pelea o esa diferencia legal que tenían los familiares de este cantante, que bueno, el día de ayer llevó en ese homenaje que le hicieron aquí en Bellas Artes, llevó también a cabo que en diferentes puntos de la ciudad se congestionara el tránsito. Bien, estos y otros temas son los que acaecen a la ciudad, a la sociedad. Hoy vamos a platicar de los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué es un mecanismo alternativo de solución de controversia? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes los pueden utilizar o quiénes hacen uso de ellos? ¿Quiénes son las personas que representan en este motivo, en este momento, a la autoridad? ¿Cómo lo podemos usar? ¿Te conviene usarlo? ¿No te conviene usarlo? Hablar de un mecanismo alternativo de solución de controversias es, en un momento, evitar un juicio largo. Hablar de un mecanismo alternativo de solución de controversias como la mediación es tratar de que dos partes en conflicto confluyan en una misma opinión. Y no es otra cosa más que decir, tú tienes la culpa, reconoce tu culpabilidad, reconoce tu responsabilidad a efecto de que, lejos de irnos a un juicio que puede ser tedioso, cansado y gasto físico, emocional y, claro, económico, evítalo. Si tú eres una persona con principios, si tú eres una persona que hoy dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, la regué, me equivoqué, sorry, disculpa, la conducta que yo llevé a cabo, que realicé o que desplegué, te ocasionó un daño y este daño estribó en un daño patrimonial. Bueno, pues vamos a tratar de resolverlo. Para hablar de mecanismos alternativos de solución de controversias, hoy se encuentra con nosotros el licenciado Víctor Martínez Ramírez. Él es abogado litigante y un buen amigo. Él es egresado de la UNAM y tiene una maestría en juicios orales y penales y ha impartido, imparte la cátedra del derecho en el campus hoy, Facultad de Estudios Superiores Aragón, nuestra casa de estudios. Los mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos es llegar a una solución sin tener que recurrir al proceso. Y el proceso puede ser civil, penal o administrativo. Llevemos a un mecanismo alternativo a que este nos lleve a resolver y solucionar un problema.
Luego entonces, Víctor, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Gracias, doctor. Te agradezco mucho tu atención y la invitación que nos has hecho y nos permites estar en contacto directo con tu público para poder hablar un poquito de lo que son las medidas alternativas de solución anticipada. Este nuevo sistema es uno de los beneficios que nos ha traído actualmente el terminar en forma anticipada los juicios, que no se hagan tediosos, que haya una economía procesal que beneficie al sistema y sobre todo que las familias no salgan afectadas y puedan recuperar algo de su patrimonio que fue perjudicado. Pues bien, tenemos como medio alternativo de solución anticipada la suspensión condicional del proceso. ¿De qué estamos hablando cuando decimos la solución condicional del proceso? Pues es una forma de solución anticipada mediante el cual vamos a suspender el proceso, pero para esto se llevan y se necesitan varios requisitos que hay que cubrir, y si se cubren esos requisitos, el juez se pondrá ante el juez de control para que él determine la situación jurídica del procesado inculpado. ¿Cuáles son los requisitos de procedencia para que se acepte este tipo de solución? Como principio de cuenta, que no exceda de 3 años la pena máxima del delito que se le impute. Ese es el número uno. Como número dos, que se haga se lleve a cabo la resarción del daño ocasionado, esto es, hacer el pago de la reparación del daño. Con estos elementos, el juez podrá determinar si se lleva o no a cabo dicha medida de solución anticipada. Esto es, que podemos terminar en forma anticipada el procedimiento. Es por ello que esto es uno de los beneficios que se encuentran y que se llevan a cabo actualmente en el nuevo sistema del procedimiento penal oral. El legislador, una vez que propusieron las reformas a la ahora ley penal o nuevo proceso penal, el legislador pensó: necesitamos que se repare el daño, que se resarza el daño a la víctima u ofendido. ¿Por qué? Porque se estaban llevando a cabo muchos juicios, pero estos juicios estribaban, sí, y terminaban en una base principal que es del proceso penal, que es una sentencia. Una sentencia mediante la cual se castigaba, se sancionaba, castigaba al imputado, posteriormente conocido como el sentenciado. Y claro está, dentro de esa misma sentencia se estipulaba que tenía que reparar el daño. Llenos de juicios, llenos de sentencias y en pocas ocasiones el pago de la reparación del daño. ¿Qué es lo que realmente la víctima buscaba? El ofendido, ¿qué buscaba? Buscaban, oye, yo lo que quiero es que me resarza el daño, quiero que me regrese mi celular, quiero que me regrese lo que me robó, quiero que me regresen lo que me quitaron, de lo que me desapoderaron. Pero no solo es en el delito de robo, en todos los tipos de delitos de índole penal, pero también los mecanismos alternativos de solución de controversias, también están en el ámbito civil, en el ámbito, en la materia administrativa, en la materia fiscal. Efectivamente. Y ese fue el ánimo del legislador, que hoy, con las reformas o con las reformas de 2008 que entraron a 2016, que entraron en vigor, bueno, vamos a ver una parte específica en donde
el imputado, el sujeto activo del delito, el delincuente, repare el daño y la víctima, la persona que fue afectada, a quien se le afectó su patrimonio, pueda tener una reparación. Porque muchas veces dice la gente, oye, pues ¿qué gano con que lo sentencien, con que esté en la cárcel, si de todos modos lo que me quitó ya no lo tengo? Ya no lo puedo recuperar, efectivamente. ¿No? Sí. Sin embargo, con estos nuevos, con este nuevo sistema, esa es una de las principales preocupaciones de nuestros legisladores, que la víctima recupere parte de su patrimonio afectado, como bien lo dice el doctor Alejandro, que recupere parte de ese activo del que fue despojado. Pero vamos, no nada más hay esa alternativa, porque esa alternativa, independientemente de que beneficia a la víctima, al ofendido, también beneficia al imputado. ¿Sí? ¿De qué forma? De que se le acorta, se lleva su sentencia, su juicio se lleva más rápido y él tiene una opción de salir antes de prisión. Normalmente los familiares, las familias cuando tienen a un familiar en prisión, a veces no les importa tanto si es o no es culpable, lo que les importa es sacarlo, porque valga la expresión, adentro de las cárceles hay muchas cuestiones de problemáticas que les hacen difícil la estancia en esos centros de internamiento. Ahora bien, no nada más existe eso como les acabo de comentar, también existe el sistema de juicio abreviado. ¿De qué se trata de un juicio abreviado? Pues de aceptar la responsabilidad del imputado para que éste se adhiera a lo que nos establece el artículo 201 del Código de Procedimientos Penales y nos dice que al aceptar la responsabilidad tendrá el beneficio de que hasta de una tercera parte en delitos dolosos se le pueda descontar a su pena mínima, aceptando esa responsabilidad. En delitos culposos, hasta dos terceras partes alcanzan ese beneficio. Ahora bien, si esta persona decide llevar un juicio oral, si esta persona decide encarar a la justicia, ¿sí?, que a veces es un poco, no tanta justicia, sino injusticia, ¿sí?, por cuestiones de que no se acredite la responsabilidad penal, ¿qué va a suceder ahí? Pues va a salir sentenciado a una sentencia, si es primo delincuente, pues mínima de, vamos a hablar de 3 a 6 años, sería una pena mínima de 3 años, pudiera ser de 4, de 5, hasta los mismos 6 años, eso ya le impide alcanzar un beneficio a la hora de llevar a cabo esa sentencia, independientemente de que el gasto público, ¿sí?, es mucho más costoso, es mucho más grande, ¿sí? En cambio, con el nuevo sistema, con el nuevo juicio abreviado, ¿qué va a pasar? Acepto mi responsabilidad, ¿sí?, cumplo determinados requisitos mediante los cuales el juez va a determinar, va a dictar una sentencia mínima menos una tercera parte en delitos culposos, dolosos, y hasta dos terceras partes en delitos dolosos. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos que nos exige es la ley para poder llevar a cabo un juicio abreviado? Como número uno, ser primo delincuente, no haber sido detenido ni juzgado nunca. Como número dos,
que se lleva a cabo la reparación del daño. Si me robé un celular, si fue víctima de un asalto al salir del banco, que se le pague el daño ocasionado a la víctima u ofendido. Esto es, bajo esos criterios, se le solicita al Ministerio Público, ¿sí?, se lleve a cabo el juicio abreviado, y por economía procesal el Ministerio Público obviamente lo solicita y casi en la mayoría de las veces lo aceptan, salvo que no cumplan con los requisitos indispensables de los que acabamos de mencionar. Cumplidos estos requisitos, ¿sí?, se va a llevar a cabo un juicio abreviado. Se va a llevar a cabo un juicio abreviado, el cual se dictará una sentencia mínima menos una tercera parte, como lo dijimos, en delitos culposos, en delitos dolosos, y hasta dos terceras partes en delitos culposos. Esa es otra de las ventajas que tiene el nuevo sistema de justicia penal. Por eso, hoy te invitamos a ti, a que, si eres parte de un proceso, tienes un proceso, eres víctima o ofendido, o además eres el imputado o familiar de un imputado, ¿por qué no tratar el tema de la justicia alternativa o de la justicia restaurativa, como en otros lugares o se le denomina también? ¿Por qué? Porque vas a evitar un juicio largo. Como ya lo dijo nuestro invitado Víctor, si tú decides tomar un juicio abreviado, bien, el proceso se recortará rapidísimamente. Anteriormente le denominaban juicio sumario, hoy se le denomina juicio abreviado. Luego entonces, ¿qué implica? Que el imputado, el sujeto activo del delito, el delincuente, reconozca su culpabilidad, su responsabilidad, la acepte, tiene un beneficio el juez al aceptar su responsabilidad, reconocer ese error que cometió, le disminuirá la pena en una tercera o en dos tercios, dependiendo del tipo del delito, como ya lo comentaba nuestro invitado, delitos dolosos o delitos culposos. Esta es parte de lo que es la justicia alternativa. Regresando del corte, vamos a saludar a nuestros amigos que están conectados en redes sociales y vamos a explicarle a Violeta, que dice ahí Violeta González, que no entiendo nada de lo que dicen, cómo sería todo eso en idioma no abogado. Ahorita le vamos a explicar cómo sería todo eso. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios.
una sonrisa porque es octubre. Octubre, dicen que es el mes de las lunas más hermosas en este país. Saludos, Jesús Rodríguez, saludos, amigo. A ver cuándo nos vas a hacer el favor de venir aquí a este tu programa Con la Ley en la Mano Final. Nancy Zamorategui, saludos, Nancy, ya tenía mucho que no te conectabas. Échale, Jesús. Violeta González, que dice que no entiende nada. Bien, ¿de qué estamos hablando, Violeta? Estamos hablando de una forma, la ley lo llama o los denomina mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos pueden ser acuerdos reparatorios, es decir, un acuerdo reparatorio es si alguien te robó tu celular y fue detenido, que te regreses tu teléfono o que te pague, te tiene que reponer un teléfono de las mismas condiciones y características que el que tú tenías. Sí, sí lo sé, que el daño que me estás ocasionando no fue haberme robado el teléfono, todos mis contactos que tenía yo en el teléfono, todas esas fotografías de cuando te fuiste a pasear por ahí, cuando andabas con el novio, fotografías que para ti tienen un gran valor sentimental y un valor que no puede ser cuantificado. Esos son los mecanismos alternativos de solución de controversia. Un acuerdo reparatorio, que es otro, es vamos a acordar cómo te puedo pagar para que la sentencia que se me imponga no sea tan gravosa. Así, Violeta, es más o menos como los mecanismos alternativos de solución de controversias hoy surten sus efectos y no tienes que esperar a que haya un juicio largo, a que detengan al sujeto. Si tú sabes quién es, bueno, pues que lo citen y que se le haga la invitación para que puedan repararte el daño. Dice Eric Salgado, ya me están durmiendo. Pues échale, Eric, despiértate. Ya me están durmiendo, saliendo un poco, ¿sé qué? Saliendo un poco del tema. Como mi esposa me puede reparar el tiempo que me hizo perder, que me repare el daño, se fue con otro cabrón. ¡Ay, caray! Eric, pues creo que no hiciste tu chamba como debía de ser. Dicen que el que tiene tienda, que la atienda, Eric, y si no, pues que la venda. Creo que tú la traspasaste o la traspasaron, mi querido Eric. Claro que se puede. En ese sentido, tendrías que hacer un juicio en materia familiar, un juicio de daño moral. Esa es una, y podrías obtener una reparación del daño. ¿Por qué? Por el tiempo que te hizo perder la señora. Pero, híjole, mi buen Eric, habríamos que sentarnos a platicar. Bien, ¿cómo funcionan estos mecanismos? ¿Ante quién se solicitan? ¿Ya estás en un juicio? ¿Estás en etapa de investigación todavía? ¿Ante quién se solicitan o cómo se solicitan? Muy bien, doctor. Vamos a hablar de los acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios que acaba de comentar el doctor hace un momento son delitos que son aquellos que son delitos de querella, valga la expresión. Son delitos de querella, los cuales solamente se pueden llevar a cabo mediante otorgándoles el perdón. ¿De qué hablamos? Unas lesiones que haya habido entre vecinos, que es lo más común, entre dos choferes que se bajaron a pelear en la calle, y al final se van a querellar uno del otro por un ojo morado, por una nariz rota, por un labio roto. Todo ese tipo de delitos se llaman delitos de querella. ¿Sí? Esos delitos se pueden llevar a cabo un acuerdo reparatorio. ¿Desde cuándo? ¿En qué momento? Desde el momento en que me presento a la agencia del Ministerio Público hasta antes de que se dé inicio el juicio oral. Ahorita les vamos a explicar un poquito a grandes rasgos por qué decimos que antes de que inicie el juicio oral. ¿Sí? Hasta antes de ese momento, yo puedo llevar a cabo un acuerdo reparatorio. ¿Cuánto calculas porque te haya roto tu diente? Pues me cuesta 3,000 pesos, 4,000 pesos. En la misma agencia del Ministerio Público, pago, hoy por hoy, fiscalías, ¿sí? Me pongo de acuerdo con el fiscal, hago el pago de esa reparación del daño,
me otorgan el perdón y se termina el conflicto entre ambas personas, sin necesidad de tener que llegar a un juicio oral, sin tener que llegar a una etapa procesal ante un juzgado. En ese momento se termina y se finiquita ese delito. Ahora bien, por lo que hace al juicio abreviado, una de sus características que también debe de tener, y desde cuándo lo podemos iniciar, pues después de que sea vinculado a proceso el inculpado, hasta antes de llegar de igual forma al juicio oral, ¿sí? Para que no sigamos confundiéndonos de por qué hasta antes de que entremos al juicio oral, el nuevo sistema de justicia penal oral nos dice, se divide en tres etapas. La primera etapa es cuando se lleva la primera audiencia de control de detención. En esa audiencia, el juez va a calificar de legal o de ilegal la detención y desde ahí se puede obtener la libertad. Anteriormente, nunca no se calificaba de legal la detención. Llegaban los policías y iba uno pasando por ese lugar en el momento de los hechos. Te llevan, venga, para que usted declare. Nada más querían que usted deslindar responsabilidades. ¿Qué sucedía? Lo llevaban y lo presentaban como un probable responsable de ese delito, ¿sí? Ahora, si me detienen, si me llegan a detener la policía sin una orden de aprehensión, sin que haya flagrancia o haya un estado de necesidad, están violando mis derechos y mis garantías individuales. Y si yo se lo hago ver y le explico al juez en la primera audiencia de control de detención, en ese momento el juez me va a absolver y me va a decir, esa legal, esa detención es ilegal, ¿sí? Desde luego, habrá un conflicto de intereses entre la defensa, el procesado y el fiscal, que es el que va a decir que es legal la detención. Nosotros tendremos que decir y justificar. La diferencia actualmente es que ahora la carga de la prueba la tiene el fiscal o Ministerio Público, ¿sí? De ahí, hablando de que sea legal, se califique de legal, de que se califique de ilegal la detención, se obtiene la libertad. Pero bien, si se llegase a calificar de legal la libertad, en ese mismo momento el juez de control va a calificar de legal esa detención. Ahí la defensa y la fiscalía solicitarán un término para llevar a cabo la etapa de investigación, que puede ser desde 15 días hasta 3 meses, ¿sí? Se puede ampliar el plazo una o dos veces más. ¿Qué sucede ahí? En ese momento se termina la primera etapa de nuestro juicio oral y viene la segunda etapa, que se llama etapa intermedia. Ya tuvimos una etapa de investigación mediante la cual vamos a buscar, a obtener medios de defensa en contra de la imputación que se nos está haciendo en este momento, ¿sí? Tenemos desde 15 días hasta un mes, dos meses, tres meses, según lo determinen las partes, con anuencia al juez. Él determinará la medida, el tiempo que se lleve a cabo esa etapa de investigación. Terminando esa etapa de investigación, viene una situación mediante la cual entra la segunda etapa en nuestro juicio oral, que se llama etapa intermedia. Todos los medios probatorios que haya obtenido la fiscalía o la defensa, en ese momento se van a presentar ante el juez de control y se aceptarán o no se aceptarán o se desecharán determinadas pruebas, por lo cual en ese momento se va a cerrar la segunda etapa,
que es la etapa de, intermedia, y se termina la etapa de investigación y se cierra la etapa intermedia. Hasta antes de que se cierre esa etapa, e inclusive cerrándose, y antes de que se dé inicio al juicio oral, hasta ese momento podemos buscar una solución alternativa para terminar pronto nuestro juicio, nuestra situación jurídica llegue a una terminación rápida. ¿Sí? Hablando del juicio oral, de una suspensión condicional del proceso o de un pago de la reparación del daño. A partir de ahí va a entrar otro juez, el juez de juicio oral, el cual él desconoce totalmente de lo que se haya dicho, de lo que se haya hablado, de lo que se haya llevado a cabo. Él llega en ese momento con una imputación, ¿sí?, y unos medios probatorios, ¿sí?, que a partir de ese momento van a ser pruebas, las cuales se van a desahogar dentro del juicio oral. Ahora bien, contestando a la pregunta de nuestra amiga Violeta, pues te quiero decir, el juicio abreviado es la forma anticipada de terminar un proceso. ¿Cómo es esto? Bueno, yo le solicito al juez, hablo con el Ministerio Público, le solicito un juicio abreviado, quiere decir que se va a adelantar el juicio, ¿sí?, para que el Ministerio Público acepte o pida o solicite o nos dé acceso al juicio abreviado. Yo ya hablé con mi procesado como defensor, yo ya hablé con mi procesado y le dije, tú tienes que cumplir con los requisitos del artículo 201, 202 del Código de Procedimientos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos dice que tendrás que aceptar la responsabilidad, que tendrás que renunciar a un juicio oral, que tendrás que saber lo que implica la pena que se te va a imponer. Esto implica que no tiene derecho a una apelación ni a un amparo, porque de ahí se desprende este nuevo sistema de juicio oral. Entonces, términos vulgos y corrientes, ¿sí?, estamos solicitando que se anticipe mi sentencia aceptando yo la responsabilidad. Eso me da como premio, ¿sí?, que me descuenten una tercera parte de la pena mínima, ¿sí?, en delitos dolosos, y hasta dos terceras partes en un juicio culposo. ¿Cuáles son los delitos dolosos? Los que no se obtienen, los que no podemos obtener el perdón del ofendido. Y los delitos culposos o delitos de querella son los que podemos obtener el perdón del ofendido en cualquier etapa del juicio, hasta antes de llegar a una sentencia. Bien, amigos, hasta aquí lo que es, nuestro invitado Víctor les ha platicado, lo que sería el mecanismo del procedimiento abreviado. Esto también se puede considerar como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Vamos a un corte, le mandamos saludos a Daniel Neri, gracias que se conectó, y a todos nuestros amigos que se están conectando, que vemos que sube y baja el número. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias a todos ustedes por hacer que este programa semana a semana siga avanzando. Si te gustan nuestros programas, dale like, si no te gustan, haznos un comentario para saber en dónde debemos de mejorar para que este programa sea para ti. Si requieres de que invitemos a alguien en específico, también háznoslo saber y con gusto lo haremos. Bien, vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios.
Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. ¿Ante quién vas a solicitar el mecanismo o medio alternativo de solución de controversia? ¿Ante el juez? ¿Ante la fiscalía? Dependiendo la etapa del proceso en el que te encuentres. Recuerda que tenemos la etapa de investigación, que es la etapa inicial, cuando se inicia la carpeta de investigación. Posteriormente, una vez que la fiscalía ha considerado que ha reunido los elementos suficientes para integrar la carpeta de investigación, este la va a proponer para judicialización, lo que anteriormente conocíamos o se decía que te consignaban a juez penal. Hoy se denomina judicialización. Una vez que se judicializa, pasas a juez de control. Audiencia inicial o primera audiencia, donde el juez va a estudiar el asunto y va a ver si efectivamente los elementos con que se integró la carpeta de investigación son suficientes y necesarios para acreditar la conducta delictiva que se imputó a X sujeto, sea calificada de legal, en el caso de que tengas un detenido, sea calificada de legal la detención. Si no hay detenido, se califique de legal esa integración de la carpeta y se pueda obsequiar una orden de aprehensión o presentación. ¿Por qué? Porque bien, si el delito no es grave, no hay necesidad de una orden de presentación. El juez le dará. No hay prisión preventiva ni prisión preventiva oficiosa. El juez simplemente librará una orden de localización y presentación al imputado a efecto de que comparezca ante su presencia a hacerse sabedor de la imputación que obra en su contra. Posteriormente, una vez que ya se calificó o no de legal la detención, pasarás a la audiencia intermedia, segunda etapa de investigación, en donde se le pregunta a las partes si hay mayores elementos para integrar la carpeta de investigación. Una vez que esto fue, bueno, por ahí entra también la teoría del caso y demás, pero estos son temas de todo lo que sería el procedimiento oral. Una vez que ya pasaste tu audiencia intermedia, viene la audiencia de juicio oral, la oralidad, en donde el abogado, por eso les hemos dicho a todos los jóvenes estudiantes del derecho, ustedes que hoy son quienes están estudiando el derecho, bueno, a ustedes ya se les cambió el chip, ya no tienen el viejo chip, Víctor, del procedimiento inquisitorio. Ahora es el procedimiento mixto, es el juicio oral, donde todo deberá de versar dentro de la oralidad. De ahí la importancia y la relevancia que exista en que tú debas aprender a pronunciar adecuadamente las palabras, a utilizar adecuada y necesariamente las palabras que se requieren para ese preciso momento legal y oportuno. Pero además debes de tener una excelente dicción y sobre todo debes de saber, debes de aprender argumentación jurídica, debes de aprender retórica. A ti, amigo, amiga, abogada, abogado, jóvenes estudiantes, son parte de los temas en los cuales hoy nos tenemos que preparar, tenemos que ir un poquito más allá, no podemos quedarnos callados, no podemos simplemente llegar y escuchar, porque cuidado, y a muchos abogados les ha pasado. Su señoría
decreta un receso, pero ese receso es para solicitar que venga el defensor de oficio, porque el abogado que está en ese momento compareciendo no tiene la capacidad, los conocimientos legales para llevar a cabo una adecuada defensa del imputado. El tema es que te exhibes, no que te exhiban, tú solo te exhibes, hombre o mujer, te exhibes y, híjole, man, quítate esa vergüenza de encima. Sobre todo eso, ¿no? Independientemente de la vergüenza, compañeros, independientemente de esa situación, asuntos muy buenos de que se cobran muy bien, pues ese nos está pegando a nuestra economía, y todo por no prepararnos, por no ir a un curso, por no estar actualizados en el nuevo sistema de justicia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues tenemos que estar preparados, acudir a cursos, diplomados, tomar ir a audiencias, ¿sí? En cualquier reclusorio en el Estado de México, en el Distrito Federal, pueden entrar como público y les dan la facilidad de entrar y ver, ¿sí? Checar los errores de los abogados para que ustedes no los cometan. Decía algo muy cierto nuestro buen amigo Alejandro. Anteriormente los abogados traíamos el chip del juicio inquisitorio. Cuando llega el nuevo sistema, parece mentira, pero valga el ejemplo del vaso de agua, hay que llenarlo para que se quede lleno con el nuevo sistema de juicio oral. Y la gente que no nos hemos actualizado, pues tenemos problemas. La gente que hemos estudiado un poquito más y también nos hemos actualizado, pues tenemos menos problemas. Ahora bien, decía nuestro amigo Alejandro que a veces hacen receso los jueces para hacer el cambio del abogado privado por el defensor público. Pero a veces no. La mayoría de las veces va a decir el juez, a ver, le pregunta al abogado, al defensor privado, ¿sabe usted de juicios orales? Obviamente decimos que sí, pero ¿qué nos van a decir ellos? No, licenciado, no sabe. O nos dejan y nos vuelven a hacer otra pregunta. Licenciado, usted no sabe de juicios orales. En ese momento solicita que se presente el defensor público y salga el defensor privado. Y lo hacen siempre para que consten los videos del por qué lo sacó. Qué bueno que dijeran, hacemos un receso siempre. Y ahora sí, licenciado, salga. No, lo hacen, queda grabado eso como constancia de que al rato cualquier abogado se quiera quejar. Ya no, es que usted lo sacamos por esta y esta situación. Entonces siempre va a quedar grabado esa situación muy vergonzosa para nosotros los abogados privados, Alejandro. ¿Sí? Y mire, no es un tema del abogado litigante o postulante como muchos sabemos. No es un tema solo de nosotros. Es un tema general. En el ámbito de la Fiscalía o Ministerio Público, en el ámbito del Defensor Público Privado Federal, en el ámbito de cualquier abogado. Somos licenciados en Derecho y se nos conoce como abogados. ¿Sí? Mucha gente en algún momento me preguntaba, oiga, ¿qué diferencia hay entre el licenciado y el abogado? Bueno, pues el abogado es el que aboga por cualquier otra persona. El licenciado en Derecho es aquella persona que tiene una cédula o una licencia para ejercer la profesión de licenciatura en Derecho y poder defender a alguien, llevar a cabo una adecuada defensa. En teoría, conocemos todas las leyes. Somos los únicos abogados de todo el mundo, los mexicanos, que tenemos leyes hasta para caminar en la banqueta. Tenemos leyes de las mascotas, que sales con tu mascota y levantas las heces, y si no, una multa, una sanción administrativa. Efectivamente. Tenemos leyes para el pago de impuestos por la marquesina, por la banqueta, tenemos leyes para las luminarias, tenemos leyes de todo. De todo, de todo, de todo.
Pero si tú te vas a... es importante que te especialices en una rama del derecho. Si eres abogado civilista, no te metas al fiscal, no te metas al penal. Claro está, tú puedes tomar el área o todas las áreas que tú creas convenientes. El tema es que si no eres especialista en esa materia, vas a estar dando, como dicen por ahí, tumbos de ciego, palo tras palo, y no vas a poder avanzar. Entonces, lo que decía Víctor es, abogado, abogada, prepárate, prepárate. No dejes que se seque la plantita del derecho, esa semilla que ya germinó en ti. Por eso estudiaste esta licenciatura. Y el abogado, como el contador, como el ingeniero, como el arquitecto, como el médico y como cualquier otro profesionista, tienen que estar en constante renovación, tienen que prepararse, 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 porque los cambios son constantes, son constantes. El cambio viene uno tras otro y luego la delincuencia es igual. La delincuencia viene, actúa y se va. Y se actualiza. Y se actualiza. Además de todo, se van actualizando. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú tienes que actualizarte. Tú tienes que estar a la altura del trabajo, del nivel, del asunto que estás enfrentando, de la persona a la cual tú estás representando. Debes de ser un conocedor o conocedora del derecho, a efecto de que no pueda ser exhibido por nadie más. Luego entonces, preparémonos. Preparémonos y sigámonos preparando. Para fortuna o desfortuna, muchos no nos gusta, me cuento entre ellos, no nos gusta leer tanto, pero somos una de las profesiones que más tiene que estar leyendo. Estamos obligados a dar lectura. Obligados a dar lectura a todas nuestras leyes. Te invitamos a que te actualices. Hoy, los mecanismos alternativos de solución de controversias es un cambio. Fíjense nada más. Anteriormente solamente había uno. Sí. La conciliación. Te decían y te hacían saber del procedimiento abreviado, pero anteriormente te decían, hay juicio sumario, Lee. Vamos a, ¿hay una conciliación, algún punto de conciliación? No, vámonos. Y no, el abogado no reparaba, no hacía un alto total ahí en decir, oye, me voy a parar a ver qué están haciendo. No lo hacía. No lo hacía, desafortunadamente. ¿Hoy? Afortunadamente ahora es diferente, ¿sí? ¿Qué pasaba en el juicio sumario que menciona el licenciado Alejandro, el doctor? Pues no era más que acelerar todo el procedimiento, 3 días para presentar pruebas, en 10 días se tenían que desahogar, ¿sí? Y en otros 5 días, 7 días, se leía la sentencia en forma inmediata. Pero ¿cómo íbamos a salir ahí? Casi siempre, la mayoría de los casos eran en asuntos que no rebasaban la medida aritmética de 5 años de prisión. Con esto, pues sabíamos que iba a alcanzar un beneficio, una fianza, ¿sí? Y se iba inmediatamente a su casa y no estaban detenidos 6 meses, 1 año, que era lo que se tardaba un juicio, hasta 2, 3 años se llegaron a tardar juicios, ¿sí? Por cuestiones de trabajo del juzgado, por cuestiones de que no se presentaban no se sacaban las pruebas testimoniales, ¿sí? Cuestiones de que se presentaba un policía y los abogados que sabían de la situación no permitían que se presentara nada más un policía, porque este iba y le decía a los otros policías lo que se le iba a preguntar. Entonces, hasta que se presentaran los 3, 4, 5 policías que habían sido citados, es como se desahogó esa prueba, y se presentaba uno y se presentaba otro, y se iba alargando este sistema, y se iba haciendo tedioso, y pues todo el mundo andamos afuera, menos el inculpado, menos el procesado, que es el que estaba sufriendo las consecuencias, sus familiares, que a veces son los que más sufren, porque el inculpado está adentro de un centro de readaptación social, y de un modo u otro se tiene que adaptar a donde está, pero las familias
A veces es el padre, el cabeza de familia, el que está detenido. ¿Quién provee a los hijos y a la esposa? Empiezan a sufrir, se empieza a haber problemas. Entonces, con este nuevo sistema, todo eso se está tratando de evitar. De que se lleve a cabo un juicio rápido, expedito, ¿sí? Y transparente. Eso sí, mucho más transparencia que anteriormente. Bien, ya escucharon, amigos, en redes sociales. Déjame ver por ahí la gente que está conectada, por favor, en ambas plataformas para poder saludar y despedirnos. Lúcido, ¿qué? Dosal. Bueno, Lucy Dosal, que dice que se unió. Gracias, Lucy. Eric Salgado, Daniel Neri, Violeta González, esperemos que te hayamos podido explicar, Jesús Rodríguez, Nancy Zamorategui, ¿y quién más? Hasta ahí, David, que dice que nos quiere ver más de cerca. A todos aquellos que han estado acompañándonos esta tarde, todos, vemos que hay mucha gente conectada, pero obvio, no los podemos visualizar a todos. Sabemos que están ahí porque vemos que están conectados. No los puedo visualizar si ustedes no nos escriben, no nos mandan un mensaje a efecto de poder identificar quiénes son las personas que están ahí. No es que no querramos mandarles un saludo. Sí, un saludo y un abrazo afectuoso a todos. Ah, quiero hacer un comentario porque en un rato más, présteme mi teléfono, por favor, en un rato más, los amigos del grupo Luna Pez van a presentar su primer disco, su primer material discográfico en el Cinemex de Reforma 222. Luna Pez va a estar ahí, van a estar, ahorita les digo, se llama, a ver, Víctor, si podemos tomar esta imagen. Tú dime, lo acercamos el teléfono, tú dimes. Luna Pez invita a la presentación de su primer disco, jueves 10 de octubre, 18 horas, Cinemex Reforma 222, Sala 8 VIP, donde podrás acudir a escuchar a estas personitas, grandes cantantes. José Luis Bravo, por ahí te veremos en un rato más, amigo. Sabemos que tienes una voz de tenor. A ver, Víctor, si se alcanza a ver, David, por favor. Sí se ve. Vientos. Luna Pez estará con ustedes en un rato más. Francisco Joaquín Espinosa Hernández, saludos. Lick, saludos, Francisco Joaquín, qué bueno que te uniste aquí a Con la Ley en la Mano Oficial. Daniel Neri, muchos saludos, amigo. Un mensaje que les quieras dar a nuestros amigos que se unieron, Víctor. Pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Alguna duda aquí a través del doctor Barrón, ahí están sus teléfonos. Les haremos llegar más específicamente aclarando su duda. Y bueno, pues hay que prepararnos, compañeros, porque esto se sigue innovando, esto se sigue modificando. Nuestros actuales legisladores hacen una, dos o tres modificaciones anualmente a los códigos. Entonces, tenemos que estar al día. Tenemos que estar preparados y invitarlos. Esa carrera es de lo más bonito que se pueden imaginar. Un amplio campo de trabajo. Investíguenlo y van a ver que van a estar de acuerdo conmigo. Un fuerte abrazo y saludos a todos. Saludos a todos y gracias por habernos acompañado esta tarde de jueves, un poquito entre caluroso, nublado. Es verano. Y México tiene todos, pero todos los climas. A ti que estás ahí en redes sociales, en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu laptop, en tu máquina de escritorio, te invitamos a que sigas Con la Ley en la Mano Oficial a través de Innovando Medios. Si te gusta, si te agrada, dale like. Si no te agrada, haznos comentarios para saber en dónde debemos de mejorar nuestro funcionamiento y cada uno de los engranes que conformamos Innovando Medios TV va a hacer su chamba adecuadamente. Te damos las gracias, buenas tardes y hasta la próxima.